Se trata del homicidio de Belkis Janet Rojas Cabarcas, de 26 años, a manos de Diego Armando Muñetón Padrón. El padre de este sujeto de 32 años dio la información sobre el homicidio. Las unidades de SIJÍN con la policía del cuadrante llegan al lugar e encuentran el cuerpo sin vida de la señora Belkis. A su lado se encontraba un bebé de 4 meses, está fuera de peligro, ya lo están atendiendo en un centro asistencial. En este momento estamos tras la búsqueda del sujeto que le quitó la vida a la señora Belkis. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas, coronel? Eran pareja. ¿Se sabe por qué él la agredió? ¿Motivos? Hubo una discusión, los vecinos escucharon una discusión en la noche anterior, no escucharon la detonación. Pero bueno, este señor Diego Muñoz es bastante conocido por las autoridades. El padre es un abogado reconocido en la ciudad. Este abogado se comunicó y dice que va a presentar al hijo en horas de la tarde. Pero el agresor tuvo una orden de captura por una... Hablamos un poco de los antecedentes. ¿Qué antecedentes se tienen de él? Está vinculado a una organización en años anteriores, tiene una orden de captura vencida. ¿Por los delitos de qué y cuál era su participación en la banda criminal? Concierto para delinquir con fines de homicidio, pertenecía a una banda delincuencial en la ciudad de Barranquilla y tiene la orden de captura vencida. En su momento, el entonces comandante de la Policía Metropolitana dijo que era una de las cabezas fundamentales de los rastros costeños. ¿Y por qué tenía la orden de captura vencida? ¿Cómo es el proceso?